Es un placer firmar este convenio de colaboración, la institución, la Diputación Provincial de Almería, para colaborar, ayudar a que lleves el nombre de nuestra provincia. A ti te agradezco tu esfuerzo, tu trabajo. Estaremos siempre contigo y vamos a colaborar en todo aquello que sea necesario y en todo aquello que podamos trabajar juntos y siempre unidos se consigue. Para la provincia de Almería es un auténtico orgullo, como lo ha dicho el presidente, que un medallista olímpico represente y lleve en su pecho el nombre de su tierra, el nombre de la marca Costa de Almería. Primero por dos cosas fundamentales. La primera porque está promocionando una marca que está muy consolidada tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Por lo tanto, es símbolo de excelencia llevar la marca Costa de Almería en su pecho. Y segundo, porque se está ligando el deporte con el turismo. Eso es lo que nosotros nos habíamos propuesto cuando llegamos a la Diputación Provincial y nos encomendó el presidente hacernos cargo de la promoción turística. Queríamos promocionar un turismo sostenible, un turismo amable, un turismo deportivo y que realmente encarnara esos valores que se defienden día a día en el turismo, como el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo. Y más si lo lleva una persona que ha sido medallista olímpica en los Juegos Paralímpicos. Por lo tanto, con mucho más motivo, no podíamos dejar escapar la oportunidad de intentar llegar a un acuerdo con Jairo y con lo que significa la medalla de Jairo para nuestra provincia y para el conjunto de España como medallista del equipo español que fue, y también para donde queremos promocionar ese tipo de turismo en los sitios donde él va a participar en pruebas deportivas. No me cansaré de agradecer a la Diputación el apoyo que me han dado este año, porque como podréis imaginar, un calendario internacional como el que yo llevo es bastante caro, puesto que tengo que viajar mucho, y sin el apoyo de los patrocinadores, de estos acuerdos de colaboración, sería muy difícil poder acudir a todas estas pruebas y seguir manteniendo el nivel que he demostrado durante estas últimas temporadas. Por fin podré llevar el nombre de mi tierra, ¿no? Como bien habéis dicho, en el pecho, porque es donde se llevan los espacios para sponsors y marcas, pues en la parte superior del pecho. Y bueno, esa marca que se suelen ver por todo el mundo, que luego en las fotografías se publican en revistas de triatlón, en revistas destinadas al turismo deportivo. Tenemos que decidir exactamente a qué pruebas participaré, porque son muchísimas y no podemos correr en todas, pero bueno, seguro en Japón, Holanda, Austria, 5 o 6 pruebas por España. Bueno, eso está cerrado ya, eso seguro que será. Así que bueno, el nombre de Costa de Almería será bastante visible, por lo menos ahora hasta el verano, que es cuando empezamos a correr todo por todas partes, y luego en septiembre, que ya viene la cita más importante del año, que será el Campeonato del Mundo,